Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo realizando este maquillaje con productos nuevos que han llegado a mi vida. Algunas de las cositas llevo aproximadamente 2 semanas probándolo y ya me gustan mucho, y otras cositas son nuevas como paletas de ojos, lápices, máscara de pestañas, gloss, y lo pongo a prueba. Así que si os interesa saber qué productos han llegado nuevos a mi vida y cómo he realizado este maquillaje, quedad a ver el vídeo, que yo invito. Venirse. Quiero enseñar una lámpara muy bonita que se pusieron en contacto conmigo por si quería que me la enviasen, y dije que sí. Es una luna, mira qué cosa tan bonita, es de esta firma Icontech. La podéis adquirir en Amazon. Tengo un código de descuento que lo dejaré en la pantalla por la que le interese. La verdad que es una lamparita súper graciosa, súper mona, muy relajante. Tiene aquí un mandito que os voy a enseñar, donde podéis controlar pues más intensidad, menos intensidad, los colores que queréis que tenga la luna. Y la verdad, viene con su cable cargador que se carga por aquí abajo, y la verdad que crea una atmósfera súper relajante en la habitación. Os dejaré por aquí un clip de cómo funciona y cómo es la luz que tiene en la oscuridad. Así que si os interesa, os dejo por aquí el código de descuento que la podéis adquirir en Icontech en Amazon. Bueno, vamos a comenzar con el maquillaje. Algunos de los productitos ya los he probado y la verdad que llevo sobre 2 semanitas o así probándolo y me están gustando mucho. Y otras cositas que os voy a enseñar pues va a ser un primera impresión. Así que si os apetece, vamos a comenzar con el vídeo. Así que primeramente vamos a comenzar hidratándome el rostro. Lo voy a hacer tanto con este serum de Bavaria y con esta cremita también de Bavaria que tienen ácido hialurónico. Estos dos productitos llevo aproximadamente 2 semanas utilizándolo y me están gustando muchísimo. El ácido hialurónico viene en una pipeta, es así el líquido. Y la verdad, huele muy bien, me deja la piel súper hidratada y me encanta. Este producto de verdad me gusta muchísimo. Si os apetece, os puedo grabar un vídeo de mi rutina diaria, qué producto utilizo para desmaquillarme, para hidratarme la piel y demás, si os apetece. Ahora me pongo la cremita. Un poquito también por el cuello. La verdad que el bote es súper grande, 125 mililitros, y da para bastante. Me gusta muchísimo. Y lo mismo, empiezo a extenderla por el rostro. Bueno, como contorno estoy utilizando este de Nakomi. Bueno, la otra cosita que voy a probar, que también es un producto nuevo que yo no lo conozco, es una base de maquillaje. Esa es esta, la Elgebel Time Comfort System Medical Beauty Antiedad. Trae 30 mililitros y es esta. La verdad que el packaging de la base es precioso. Mira qué bonito, así viene. No quiero que se me caiga. Viene con su pincelito. Y en esta base, ¿veis? Tiene así una base. Y este es su pincelito. La base también tiene aquí, la parte de arriba, tiene también un corrector. ¿Veis? Que ya le he metido el dedo. Y la base viene así, con goterito. Bueno, primeramente, que no sé, aquí está. Primeramente voy a utilizar esta prebase, que también es de la misma marca, de Trevel. Si escucháis un ruido es que te he puesto el ventilador porque hace muchísima calor aquí en la terraza y me es imposible grabar en el salón porque está mi familia allí. Ah, mira, es así. Yo creo que con esta cantidad es suficiente. Se
Se ve que tiene una base de silicona. Voy a comenzar aplicándome un poquito de corrector. Voy a utilizar este, que no sé qué tal me va a ir. Voy a cogerlo directamente con la brocha. Tiene aquí un espejito que está bastante gracioso. Bueno, creo que es un poquito clarito, pero bueno, no me importa porque luego ya entre unas cosas y otras. No está mal, se extiende bien, no es un corrector muy pesado. Me voy también a modificar el párpado. Ahora, yo en verano no suelo utilizar mucha base de maquillaje porque hace mucha calor. Pero hay veces que dice, hoy que voy a salir a dar una vueltecita, voy a ponerme un poquito mona. Bueno, veis, un poquito blanquito para el momento que estoy ahora en mi pie, que está un poquito más morenita. Pero bueno, yo creo que para el invierno, muy bien. Y la base de maquillaje, que viene así con forma de pincel. No tiene apenas olor. Dice que es una base de maquillaje antiedad. Así que a ver qué tal. Bueno, esta me lo voy a aplicar con esponjita. A toquecito. No sé por qué aquí se ve como más clara mi piel, pero tan blanca no me veo aquí. Yo me veo más morenita. La verdad que el color está muy acertado, la verdad, a mi tono. Son aproximadamente las 3 de la tarde y a lo largo del día voy a ir viendo cómo tanto el corrector como la base de maquillaje, cómo funciona en mi rostro. Si aguanta, no aguanta. Ahora es verdad que con los calores las bases de maquillaje duran poquísimo. Me gusta el acabado. Me gusta el acabado. Voy a estrenar esta paletita que nos regalaron también en el evento, en el Meeting Blogger. Es de la firma Dirty Work, la Glam Baker Palette Maquillaje. Y trae una serie de cositas. Está sin estrenar. Trae su espejito. Y trae todas estas cositas. Trae, voy a abrirlo con vosotras. Trae una máscara de pestañas. Un gloss, un lápiz de ojo, un colorete y tres sombritas. Y un pincelito pequeño. Así que la voy a poner a prueba. Va a ser un maquillaje muy sencillito porque ya os digo que voy a hacer unas compras. Tampoco no voy a ir muy maquillada. Es verdad que a lo mejor sí le faltaría una sombrita más clarita para hacer lo que es todo el ojito, por debajo de la cuenca. Así que utilizaré una que tenga por aquí. Bueno, vuelvo a esta paletita y voy a hacerme lo que es la cuenca para hacer una cuenca, una transición. Voy a utilizar esta, la más clarita, la que no tiene shimmer, porque las de las otras dos son más brillantes. Voy a utilizar esta. Se ve que es un poquito polvorienta porque ya, como esto es cartón, vale, no lo he dicho, pero esto es cartón, pues se mancha mucho. Con un pincel, con el que he utilizado antes para hacerme la cuenca, voy a coger esta que es un poquito así más brillantita y lo voy a poner. Medio en el párpado. Veis más o menos cómo queda. Toquecito. Es bonita. No me he puesto. No he utilizado prebase de ojos porque quiero ver cómo funciona sin prebase esta sombrita. A ver qué tal aguanta.
está muy bonita. Qué bonita es. No sé si se puede apreciar, me da coraje que no se aprecien los colores bien. Pero con la que es más oscurita me voy a hacer un poquito lo que es la parte externa, con esta. Que también tiene un poquillo como de brilli brilli. Vale. Me lo pongo aquí, en esta zona. Para dar un poquito más de oscuridad. Esta plaquita está muy bien para llevártela de viaje, porque si no te quieres llevar las buenas, que no se te rompa, pues si esto se parte lo que sea, no pasas tanta pena. ¿Cómo queda más o menos? Voy a probar el lápiz. A ver qué tal pigmenta, es también de la misma firma, Dirty World, ella es Line Pencil. Voy a dar un poquito aquí, a ver. Sí, en la mano sí pigmenta bastante. Veremos a ver en la línea de agua. Pues también, mira, voy a hacer una línea de pestaña discretita. No veo sin gafas ya, de verdad, qué pena. Vamos a probar la máscara, a ver qué tal, también de Dirty World. El cepillito, la verdad que no me desagrada, a mí me gusta así finito. Bueno, y este ojito me lo he hecho un poquito más, me he aplicado más lápiz, que de verdad que se difumina muy bien, se aplica muy bien, la puntita del lápiz blandita, en el sentido de que pinta bien, no hay que esforzar mucho. Me he hecho, no sé si lo veréis, este ojito. Y esta sombrita, la más oscurita, me la he aplicado debajo de la línea de pestaña y voy a hacer lo mismo con este ojo para intensificar un poquito la mirada. Debajo de la línea. Aplico un poquito. Pues ahora muy bien, no me está escociendo el ojito ni nada con la máscara ni con el lápiz. Y difumino un poquito con un pincel planito. Muy suave, difumino mirando un poquito para arriba. ¿Vale? Ahora vamos a aplicar un poquito el colorete que viene en la paleta. Este coloretito, que es como un melocotoncito clarito. Voy a aplicarlo con esta brochita. Es un poquito polvorienta, pero bueno, no pasa nada. Deja un color muy suavecito, muy natural. ¿Veis? Aquí sin nada y aquí con el colorete. Es muy suave, muy sutil. Ahí en cámara se ve como más fuertecito, pero es muy sutil. Y este ladito igual. Y ya por último voy a probar este gloss que viene en la paletita, Skinny Deep Lip Gloss, Gloss Nude, de color nude. A ver qué tal. Veo, lo enseño primero, que no lo he enseñado. Y es así. Muy discretito, nude. A ver qué tal.
Suave el olor. Es más como un brillito, si ya veis. No tiene mucho color. A ver. Más o menos. Queda brillito y algo de marrón, de nude, pero es discretito. No es pegajoso y fácil de llevar. Bueno, chicas y chicos, son las 9 y media de la noche y así es como está el maquillaje después de estar en la calle, de ir a comprar y demás. Pienso que está la sombra bastante bien para hacer una sombrita así económica. Mira, este es el lápiz, que también está bastante bien lo que es la línea. Por dentro sí es verdad que se ha ido, pero eso suele pasarle a todos los lápices. Y la base, tengo un poquito de brillito y no me veo mal. Es verdad que me hace mucha calor y demás, el colorete se ha aguantado muy bien y la base también me puse poquita cantidad, así que en general creo que mi valoración es buena, tanto para la base de maquillaje como la paletita. El labial, como era un gloss, sí se me ha ido, porque es normal, porque era un gloss muy suavecito. Pero por lo demás pienso que está bastante bien. Aquí hay un poquito de oscuridad, pero en general después de 5 horas y media pienso que está bastante bien el maquillaje. Y nada más, hasta aquí el vídeo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Bien. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Ay, nos vemos en el siguiente vídeo.